Pues muy bien, vamos a comenzar con análisis de circuitos. Vamos a hacer nodos. Tenemos una fuente de 1 ampere, resistencia de 5 ohms, capacitor, capacitor, inductor, inductor, 10 ohms y una fuente de 0.5 amperes, ángulo menos 90. Lo primero que quiero que noten es que esto se puede escribir como menos J 0.5 amperes, porque recuerden que menos 90 grados corresponde a un número puramente imaginario, pero negativo. Muy bien. Ya nos dicen cuál es el nodo, B1 y B2. Por lo tanto, este nodo es la referencia, ¿verdad? Ok. Bueno, pues comenzamos. Esto ya lo puse yo, eso no viene en el circuito. Estas son las corrientes que dejan a los nodos. Porque sí, puse que estas también dejan al nodo B1. Si lo puse a la derecha, lo pueden poner a la izquierda. Ya saben que no importa, mientras respeten durante todo el análisis esas direcciones. Entonces comenzamos con el nodo 1. Corrientes que dejan al nodo. Es ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? B1 entre 5 más B1 entre menos J10. Noten qué fácil es trabajar con un capacitor o un inductor. ¿Qué otra deja? Deja B1 menos B2, ¿verdad? ¿Por qué la deja? Porque así la escribí, ¿verdad? Hacia la derecha. Entre menos J5 más B1 menos B2 entre J10. ¿Cuál entra? 1. Un ángulo de 0 es 1, ¿verdad? Puramente real. 2. B2 entre J5 deja el nodo. B2 entre 10 deja el nodo. Menos J05 deja el nodo. El menos es porque es el valor de la fuente. ¿Cuáles entran? Entra B1 menos B2. ¿Por qué B1 menos B2? Porque es cola menos punta, ¿verdad? Entre menos J5 más B1 menos B2, cola menos punta, entre J10. Perfecto. Ahora, a mí en particular me agrada mucho en el análisis de nodos hacer que las ecuaciones que escribimos queden en un piso, es decir, sin denominador. En este caso, para que eso se logre, hay que multiplicar ambas por J10. Es una coincidencia, creo, porque pues con J10 elimino a los denominadores. Comenzamos. En el primer caso, a multiplicar el primer término por J10, me queda arriba 2J, o sea, hace J2 B1. Después me queda un número negativo nada más. Después me queda un menos 2. Espérame. Menos B2. Después me queda nada. Bueno, un 1, ¿no? Y aquí me queda un J10. En el caso de la segunda ecuación me queda un 2B2, me queda un JB2, me queda un 5, déjenlo, escribo bonito, ¿no? Un 5, J por J es menos 1, pero ese menos, por el primer menos que les acabo de decir, de J por J se hace más, ¿ok? Esto es igual a J10 entre J5 es 2 y el menos pues es menos 2, ¿no? B1 menos B2 y J10 entre J10 pues es 1, ¿no? B1 menos B2. Aquí hay un menos, ¿verdad?
menos B2. Ahora, lo ideal aquí sería desarrollar y hacerlo, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo como niños grandes y factorizar sin hacer el desarrollo. Vamos a identificar todas las B1s. Primero, esta se muere, ¿no? Porque pues, es igual. Y si se dan cuenta, me queda menos 2B1. ¿Están de acuerdo? Menos 2B1. Más J2B1. O, todavía mejor, menos, oh, perdón, menos 2 más J2 B1, ¿no? B2. Pues aquí es menos 1 y más 2, ¿no? Menos 1 y más 2 B2. Aquí en medio iría un signo más, ¿no? Y esto sería igual a J10. Espero que estén de acuerdo conmigo. Menos 1 más 2. Ah, pero ese menos 1 más 2 es 1, ¿no? Entonces, voy a hacer, no dejar tan apretado este más. Miren. B1 más. Pues, aunque no debe escribirse por rebuznante, lo vamos a dejar en esta ocasión. Vamos a darnos el lujo de escribirlo. B2. Porque es. es más 2, B2, menos 1. Entonces, pues es 1, ¿no? Nada más. Entonces, de la ecuación 1 ya nos quedó. Vámonos a la otra. A ver. B1, B1 y ya no, más. Entonces es menos 2 más 1. O se hace menos 1, ¿no? Entonces, menos 1, B1. Otra vez, eso no se hace, no se pone el 1, pero bueno, vamos a dejarlo. Los B2. Aquí hay uno, acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro. Máquinas. A ver, vamos a ver. Quiero que observen que este de aquí les va a quedar más 2B2. Y que como están de un lado del igual y del otro se cancelan. Pásenlo el que quieran, el de que está del lado izquierdo al lado derecho o viceversa, y van a quedar con signo distinto y se van a restar y anular. Entonces, esos ya se murieron. Entonces, solo sobreviven este y este. Si se dieron cuenta, con el B1 lo dejé del lado derecho, es decir, este lo voy a pasar para allá y me va a quedar menos B2 más J. Menos B2, lo voy a pasar para allá. Menos B2 más J. B2. Y eso va a ser igual a 5. Y esas que ven ahí ustedes son mis ecuaciones que voy a resolver. Menos 2 más J2 más V, menos 2 más J2 V1 más 1 V2 es igual a J10, la primera.
La otra ecuación es menos 1 V1 menos 1. El signo de esta J verde no me gusta mucho. Vamos a checarlo. A ver. Ah, claro. Porque cuando lo paso de ese lado, tiene que cambiar el signo, ¿no? Esto entonces es negativo. Menos 1. Borra tu signo. Menos J, porque cuando pasa, pasa como negativo. Claro, menos 1 menos J, 5. Ok, entonces todo es maravilloso. Tengo dos sistemas, dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones. Algo que debería ser muy fácil. El problemita que tenemos es que es un sistema de complejos. Jaja. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Lo vamos a intentar escribir siempre de esta forma. AX, BY es igual a C y DX, ABCD, EY es igual a F. Donde conocemos las seis primeras letras del abecedario, que son estas, miren. A, B, C, D, E, F. Sí, las conocemos. Y vamos a utilizar el siguiente método. X, que es V1, va a ser igual a B, D, E, mejor conocido como el determinante en el denominador, y CB, FE. Eso es para X, que es V1. Y para Y, el determinante vuelve a ir abajo, y ya no tienen que calcular dos veces, con una sola vez. Pero arriba sí cambia. Arriba es AD, CF. AD, CF. O sea, que lo que tienen que hacer, pues es hacer ese cálculo espantoso. Cuando lo hagan, X, que es V1, les va a dar 1 menos J2. Precioso. Que es 2.24. Ángulo de menos 63.4. Y en el tiempo, que es como nos lo piden, pues es súper sencillo pasarlo, ¿no? 2.24 coseno de omega t, dado que no nos dieron el valor de omega, menos 63.4 volts. Y, que es V2, es igual a menos 2 más J4. ¿Qué modos, no? ¿Qué números tan bonitos? 4.47. Ángulo de 117 grados, que en el tiempo pues ya sabemos convertirlo. 4.47 coseno de omega t a 117 grados. 117 grados volt. Y eso que ven ustedes ahí es la respuesta a nuestro problema. V1 y V2. Y ahí están los dos. ¿Se dan cuenta? Pues es igual a como se hace en circuitos 1. Es lo mismo. Ley de corriente de Kirchhoff para sacar las corrientes que salen. Voltaje entre impedancia. Impedancia. Es igual. Nada más que ahora en vez de dividir entre números reales, es entre números complejos. Sale. Entra, etcétera. Es lo mismo, marcan su referencia, sus nodos. El problema es la resolución del sistema. Por eso les reitero por enésima vez, consíganse una calculadora que les ayude con los complejos. Y con eso están del otro lado.
Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Si ustedes aprendieron circuitos 1, circuitos 2, al menos una parte sustancial, ya la tienen. Porque es lo mismo. Realmente es lo mismo. Salvo el último tema. Y hasta el último tema tiene mucho que ver. Pero es lo mismo. Pero bueno, le seguimos después.